in 3, 2, 1. Gente, saludos, este es Marvel Icon 12 una vez más con otro de mis videos. Y bueno, muchachos, hoy voy a estar haciéndole una pequeña review, como ustedes vieron en el pequeño unboxing, de la figura de Gamora basada en la película de Guardians of the Galaxy, volumen 2. Ahora, también se puede decir que esa Gamora es la Gamora de Infinity War, ya que es prácticamente el mismo traje que ella usa en la película. Pero bueno, como hacemos primero, siempre vamos a darle una chequeadita a la caja. Así que ponemos esa figura por el lado. Y ustedes ven, me encanta la caja, me encanta qué diferentes son los Guardians of the Galaxy, ya que el estilo de ellos es bien, bien distinto a todos los otros superhéroes de Marvel. Ustedes ven que la caja es como un tipo de cajón de música o un radio o un equipo de sonido, no sé cómo le dirían ustedes en su país, pero bueno, ustedes ven que ahí viene con perillas, con partes del ecualizador. Aquí vemos la parte donde uno metía el cassette. Si ustedes, bueno, son de los 90s, de los 80s e inclusive hasta principios de los 2000, se acuerdan de los famosos tapes que uno siempre tenía. Entonces, bueno, ahí ustedes ven la foto de Gamora, de perfil. Ahí dice Hot Toys, Movie Masterpiece, Hot Toys. Entonces aquí vemos el símbolo de Guardians. Ahí ustedes ven que dice una vez Marvel, Guardians of the Galaxy Volumen 2. Aquí vemos la nave de los Guardians. En esta área aquí vemos como unas partecitas para que se acuerdan que el radio en los lados tenían como unos huecos para que respirara el sistema y no se sobrecalentara, pues eso es lo que asimila ahí. En la parte de atrás, pues como siempre, todos los créditos, los warnings, ahí dice Guardians of the Galaxy 2. Y por el lado vemos ahí la perilla del volumen, qué brutal, me encanta un montón. Y una vez más, pues asimilando o semejando un radio, una radiola, un equipo de sonido. Entonces pues la acostamos y ustedes ven ahí las patas del equipo de sonido. De verdad que está brutal, me encanta. Entonces ahí una vez más, bueno, eso ya lo vimos. Y de este lado de acá dice Guardians of the Galaxy como con un crayón, y ahí ustedes ven las perillas que uno usaba de pausa, para adelantar, para retroceder, play, para grabar, el e-jet para sacar el cassette. Así que bueno, súper súper brutal la caja, me encanta la originalidad de Hot Toys. Y bueno, esta parte de aquí se quita, así que pues la removemos rapidito, ponemos por el lado y ustedes ven ahí que trae otro cover. Y este cover, pues ahí vemos el cassette que dice Awesome Mix Volume 2, Hot Toys Present Movie Master Series. Y bueno, ahí viene el cast crew. Aquí en esta parte ven todos los créditos de las personas que ayudaron en poner la figura. Ahí dice producto de Hot Toys. Entonces, bueno, cuando removemos esto aquí,
que es como un cover adicional, pues ahí ustedes van a ver todos los accesorios que la figura trae. Ok, ya sacamos eso ahí del medio. Y bueno, obviamente pues ya la figura no está en la caja. Ustedes ven ahí rapidito. Ya mismo la voy a sacar todo para que ustedes lo puedan ver. Pero por encima ustedes ven las manos que trae adicionales. Trae una camisa adicional. Trae el chaleco que usan todos al principio de la película. Un arma y bueno, y otra de las espadas. Ahora rapidito vamos a poner aquí a Gamora en el centro para empezar a ver qué tal está la figura. Y así de primera, bueno, lo primero que les tengo que decir es que el parecido a Zoe Saldana es impresionante. Miren ustedes, muchachos, ¿qué les parece? Miren ese esculpido de Zoe Saldana, el pintado en la cara. Es impresionante, verdaderamente, que es un gran update de la primera figura. La primera figura, pues cuando salió era bastante buena, pero definitivamente esta figura es mucho, mucho más superior. Se ven ahí de perfil. Zoe Saldana, por cierto, es de descendencia dominicana, puertorriqueña, si no me equivoco. Ustedes ven ahí, bueno, el pelo es real. Ustedes saben que estas figuras de Hot Toys cuando vienen con pelo real da un poquito de trabajo. So, yo lo que lo que yo hago es yo trato de menos tocarlo, de verdad, entre menos lo toque mejor, para que no se ponga así como que todo parado, todo puffy. Yo normalmente lo que hago es que trato de mantenerlo así. Y bueno, la cabeza me encanta, como les digo. Ustedes ven ahí los ojos, las marcas que ella tiene en la frente, en las cejas, esa mirada tan profunda de Zoe Saldana, los labios verdes. Y seguimos bajando. Ahora, este jacket es un jacket hecho como en vinil o cuerina. Que bueno, siempre hemos dicho el problema que este tipo de materiales da. También siempre digo que yo trato de no ponerlo mucho en posiciones extremas para que este tipo de materiales no se me empiece a dañar. También siempre he dicho que el aire acondicionado en el cuarto donde tenga las figuras es bien importante. Y también siempre he dicho que darle su limpiadita con acondicionador de cuero de cada 4 o 5 meses por ahí ayuda bastante a que este tipo de materiales no se deteriore. Es bien, bien importante. Yo lo hago con todas mis figuras y hasta el día de hoy pues se ha mantenido bastante bien. Entonces por dentro viene como con un tipo de camisilla. Ustedes ven esta camisilla aquí y encima de la camisilla viene con un chaleco. Ahora, por lo que veo, este jacket se le puede quitar. Se le puede quitar, ahí ustedes ven ahí. So, sería buena opción que de vez en cuando quitarle el jacket y guardarlo para protegerlo un poco. También en la película ella a veces anda sin el jacket, a veces anda con el jacket. So, esa es una buena, buena idea. Y bueno, ustedes ven ahí todos los detalles de la ropa. Esto es Hot Toys. So, uno siempre espera el mejor, los mejores detalles, las mejores costuras. Ustedes ven ahí, viene como unos straps aquí, el jacket. Se ven ahí todas las costuras. Muy, muy bueno. El pelo tiene como que un estilito, como que empieza con un brown oscuro y se va convirtiendo como en un anaranjado y termina en un rojo bien, bien, bien chillón. Se ven ahí. Como les digo, pues a mí no me gusta atravesarle mucho el pelo. Ahí está, la parte de atrás del abrigo. Bien, bien contento. Yo no tenía ninguna figura de Gamora. De hecho, antes intenté conseguir la figura primera, pero como era la única que había en el mercado, se había puesto súper cara. Y tampoco era la gran cosa la figura. Así que decidí apartar esta en Sideshow. Y bueno, la figura está aquí. Y súper contento de que salió excelente, de verdad. Ustedes ven ahí el cinturón. Es como un tipo de... Vamos a ver qué es esto. Como un tipo de cuero también. Se divide en dos partes con pedacito. Esto es plástico, no es metal. Asimela como si fuera algo metálico. Viene como con un
Viene como con un holster aquí para poner la espada pequeña. Entonces, bueno, ahí ustedes ven las manos. Gamora tiene como un color de piel, como un verdecito, bien chillón. Los pantalones también, es otra cosa como cuerina, vinil. Una vez más, traten de no ponerla en muchas posiciones extremas para tratar de no dañar la figura. Bueno, y las botas, brutal de verdad. Las botas son negras, vienen con straps silver o grises. La parte de atrás, se ven ahí. Entonces, si levantamos el abrigo, se ven el pantalón. El cuerpo que usaron es un cuerpo bastante bonito. Ella se ve con ese cuerpo muy, muy, muy bien. Entonces, por abajo, ustedes ven las botas ahí. Dice Marvel, como siempre. Marvel Hot Toys. La fecha en que salió la figura. ¿Qué les parece, muchachos? De verdad, estoy bastante contento. Gamora de los superhéroes de Guardians era la única que me faltaba. De los, ¿cómo se llama? De los principales, porque tengo a Drax, tengo a Star-Lord, tengo a Groot, tengo a Rocket, me llegó Nebula y ahora pues Gamora. Me gustaría más adelante Yandu y también me gustaría Mantis. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, ustedes ahí ven el stand. El stand dice Guardians of the Galaxy Volume 2 Gamora. Bien, bien bonito, como asimilando el espacio en diferentes colores, rojo, púrpura, azul. Bien, bien bonito, de verdad. Y ahora, muchachos, lo que voy a hacer es que voy a poner todos los accesorios que ella tiene aquí en la mesa para que ustedes vean qué tal están. Bueno, y como les decía, viene con una camisa extra. Ustedes ven ahí con los colores de Guardian. De los Guardians, que es como un rojito tirando como a Burgundy. Bien chévere. No creo que vaya a usar esto en el futuro, de verdad. Tampoco tengo como que ninguna idea de hacer algún costume con esto. Entonces, esto me gusta. Este es el chaleco que ellos usan al principio de la película de Guardians, la 2, cuando ellos están peleando contra un monstruo, creo que es como un pulpo o algo así. Y esto tiene un detalle brutal. Ustedes ven ahí un pintado como silver. Con destellos de oro en el centro. Tiene como una luz roja en la parte de aquí abajo. Bien, bien, bien brutal, de verdad. Hay otras figuras de los Guardians que traen este chaleco como Star-Lord. Creo que Yondu también lo trae, pero yo no tengo ninguna de esas figuras. Este es el primer chaleco de esta serie que tengo en mi colección. Ahora les tengo que decir que se siente bien frágil. Se siente bien frágil en estas áreas de aquí, aquí, en esta área de aquí. Así que pues hay que tener mucho cuidado. Ahora mismo lo estoy tocando en esta área de acá y se siente como se mueve para allí y para acá. Así que con mucho, mucho cuidado hay que bregar con esto. Ustedes ven ahí el Rocket Pack o un Jetpack. Bien, bien chévere esta piecita. No creo tampoco que lo vaya a usar, al menos no por ahora. Entonces viene con dos espadas. Ustedes ven aquí la versión cortita de la espada. Ustedes ven ahí el pintado, bien galáctico. Si bien tipo Chitauri o bien parecido a las armas que usan los ejércitos de Thanos. Entonces la versión corta y la versión larga. Versión de Gamora. Gamora le gusta usar mucho una espada, tanto en los cómics como en las películas. Esto es plástico, esto no es diecast. Bueno, ustedes ven ahí el handle, el estilito, bastante bonita la espada. Entonces viene con un arma bien, bien tipo galáctica, bien. Esto es algo como lo que usaría Rocket, un arma bien grande. Ustedes ven ahí para que tengan perspectiva de qué grande es el arma. Y viene pintadita como con un oro y un silver. Tiene un weathering bien bueno en la pintura, que la hace ver como si estuviera, ¿cómo se dice? Deteriorada con el tiempo la pintura. Como si estuviera usada. Ustedes ven ahí muy bien, Hot Toys, de verdad. Este pintado
Excelente, de verdad. También es plástico, no es diecast. Y por último, viene con seis manos adicionales, aparte de las que ella ya tiene puesto. Ustedes ven ahí, viene con anillos, bien parecido a Scarlet Witch. Scarlet Witch viene con sus manos, vienen con bastantes anillos y decoraciones. Ustedes ven ahí el pintado verde de Gamora. Muy, muy bien. Y entonces en el otro lado de la mano, ustedes ven también más anillos. Muy, muy, muy bien pintado ahí, pues todos los poros de la figurita. Seis manos adicionales en diferentes posiciones, puños cerrados, puños agarrando el arma. Y aparte de eso, lo último, los pecs extra que trae la figura por aquello de que se rompa alguno de los que ella ya tiene puesto. Y bueno, muchachos, ya para terminar el video, la voy a poner a ella al lado de su padre Thanos y al lado de su hermana Nebula. Ok, ahora sí, ya ahí ustedes los ven a los tres juntitos. Familia, qué terrible esta familia. Todos son tremendas personas que dan un miedo increíble, de verdad. Bueno, ustedes ven ahí a Gamora al lado de su hermana Nebula. Ven que Nebula es un poquito más alta. Varia gente se ha quejado de esto, pero en realidad la actriz de Nebula es una persona bastante alta. Así que no me extraña ni tampoco me incomoda de que Nebula sea bastante más alta que Gamora. Ustedes las ven a las dos juntitas. Tienen el stand, es prácticamente lo mismo, el mismo tamaño. Así que pues la diferencia de estatura es bastante. Y entonces, ahí en la parte de atrás, ustedes la ven ahí al lado de su padre, Thanos, de Matt Titan. Bueno, sabemos que ellas no son hijas reales de él, que son hijas adoptivas, ni tampoco ellas son hermanas de verdad. Son hermanas, que Thanos las adoptó. Y bueno, muchachos, ¿qué les parece la figura? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Yo estoy súper feliz de haberla añadido a mi colección. Era un personaje que no tenía y este año quiero enfocarme en figuras, en personajes que no tenga en la colección. Quiero tratar de evitar de seguir comprando más Iron Man, más Capitán América, más Thor y enfocarme en personajes que no tenga para que el universo de Marvel en mi colección siga pues creciendo. Y bueno, muchachos, ¿qué les parece? Muchas gracias por ver el video. Si les gusta lo que ven, suscríbanse. Y bueno, un saludo a todos. Este es Marvel Icon 12 y nos hablamos después.